En la Escocia del siglo XVI se contaba la historia de un terrible personaje, Alexander Sawney Bean y su clan caníbal, quienes, según dice la leyenda, se alimentaban de la carne de aquellos viajeros que embarcaban por los caminos hacia Irlanda. Hay que decir que se trata de un caso real y documentado, y que aún produce inquietud entre los escoceses. Sawney Bean nació en el condado de East Lothian durante el siglo XVI. Era un chico muy rebelde. Su padre lo había tratado de encaminar para que entrara en el negocio familiar, en la panadería, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Un día, Sawney se escapó de su casa junto a una mujer, de la que muchos decían que tenía ciertas inclinaciones extrañas, y juntos se fueron en dirección a la costa del condado de Galloway. Esa fue la última noticia que sus padres tuvieron de él y nadie volvió a verlos. No era muy extraño que en aquellos tiempos algunos viajeros se perdieran. Había muchísimos bandidos y animales salvajes que estaban a la espera de que una pobre víctima pasara delante de ellos. Pero llegó un momento en el que dejó de ser normal. Decenas y decenas de personas empezaron a desaparecer, incluso gente de las zonas más apartadas de la región. El transitar en las carreteras ya no era seguro, y los pueblerinos optaron por viajar en grupo. Por supuesto, nadie se atrevía a viajar de noche, y si lo hacían, iban armados y siempre alerta. La desconfianza hizo que apuntaran a inocentes e injustamente culparlos por crímenes que no habían cometido. Las autoridades tuvieron una idea. Decidieron cerrar algunos tramos de la carretera oeste de Escocia, que conectaban con la región suroeste de Galloway. Esto era con la esperanza de que las personas o animales que provocaban estas desapariciones murieran de hambre o se vieran obligados a dejar la zona. Esta medida, lejos de resolver el problema, solo acrecentó el horror de la situación, cuando comenzaron a desaparecer los cadáveres más recientes que habían sido enterrados en los cementerios. En algunos casos desaparecían por completo, y en otros algunas partes. Muchos pensaron que tal vez se enfrentaban a brujas o a seguidores del diablo, que se alimentaban de carne humana. Se produjo otra oleada de detenciones, juicios y ejecuciones en la horca, pero una vez más, esto no resolvió para nada el problema. Muchos de los jueces y magistrados llegaron a asegurar que nunca podían detener los crímenes por medios humanos, y que necesitarían la intervención de Dios. Nadie sabía nada acerca de los responsables, y mucho menos del destino de sus víctimas. Aproximadamente ya se contaban 1000 personas desaparecidas en un periodo de 20 años. Un día, un hombre y su esposa regresaban a caballo de una feria comercial a la que habían asistido, y pasaron cerca de la zona de las desapariciones. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, fueron rodeados por un grupo de hombres y mujeres de diferentes edades, que sin decir palabra alguna comenzaron a atacarlos. Gracias a la espada y la pistola que tenía el viajero, pudo hacer frente a parte del grupo, pero su mujer cayó del caballo durante el forcejeo, y se la llevaron rápidamente fuera del alcance de su marido. El hombre, que ya se había recuperado, agarró su caballo y los persiguió en busca de su esposa, pero al hacer unos metros iba encontrando parte de la piel y sangre de su mujer. Tan aterrado como enfurecido, fue en busca de las autoridades para que le ayudaran a dar caza a los responsables, y cuando el rey supo lo que ocurría, envió una fuerza de 400 soldados para la búsqueda. Con la ayuda del viajero, que más o menos sabía dónde tenían la guarida, los soldados llegaron hasta el lugar, y comenzaron a barrer cada cueva o recoveco donde un humano posiblemente se pudiera esconder. Finalmente, los sabuesos encontraron una apertura en la roca que daba un oscuro túnel, así que los soldados decidieron meterse a explorar. Antes de dar con los responsables de desapariciones, los soldados se toparon con un terrorífico escenario. Había parte de cuerpos colgados en el techo e innumerables huesos que alfombraban el suelo. A un lado de la caverna, había una enorme montaña donde apilaban las pertenencias de los desaparecidos: oro, espadas, pistolas, anillos y ropa de todas las clases y tamaños. Los responsables fueron identificados como Sawney Bean y su esposa, en compañía de sus 12 hijos y 32 nietos. Estas personas acostumbraban a tener relaciones incestuosas, por lo que tenían malformaciones en sus caras y en el cuerpo en general. También se observó que no hablaban ningún idioma en concreto, sino que se comunicaban con un primitivo sistema de sonidos guturales y gestos. Los miembros de la familia Bean fueron encerrados y ejecutados sin juicio previo. De esta manera se ponía punto y final a uno de los mayores episodios de crímenes que ha vivido Escocia. El director y escritor Wes Craven se inspiró en este caso para crear la película The Hills Have Eyes, que más tarde tendría todas las secuelas. En los comentarios, déjame saber qué te pareció el video. No te olvides que siempre me ayudas muchísimo al dejar un like, y si quieres, puedes suscribirte si no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.